Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Soy Javier Fernández del Moral, presidente de Family Watch. Teníamos, lógicamente, la ilusión de que alguien del Congreso, alguna personalidad del Congreso, nos pudiera presidir este acto, pero ha habido una serie de causas concatenadas y además imprevisibles y no ha sido posible. No queremos hacerles esperar más. Me parece que era muy prudente que empezáramos la sesión. Y, por supuesto, lo primero que quiero es agradecer al Congreso la hospitalidad para poder celebrar este Día Internacional de las Familias aquí. Segundo lugar, pues gracias por su presencia, a todos los diputados y diputadas, pues por participar con nosotros de este día señalado por Naciones Unidas. Y, en tercer lugar, pues muy brevemente, darles a ustedes una serie de datos sobre lo que nos reúne y sobre lo que pretendemos con esta jornada, ¿no? Como saben, en el año 93, finales de 93, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que el 15 de mayo de cada año se celebrara el Día Internacional de las Familias. Este día, lógicamente, para nosotros es muy significativo y queremos, de alguna forma, hacerlo participar a todo el país, a toda la nación. Es decir, lógicamente, el lugar más apropiado para hacerlo es este, en esta casa donde estamos, donde las cuestiones relacionadas con la familia pueden pasar a ser, de alguna manera, realidad en el ámbito legislativo. Y, bueno, en cualquier caso, tenía la pretensión sencillamente de darles a ustedes noticia del informe del secretario general, que es una novedad, todavía no se ha hecho público, pero, en fin, en plan de primicia periodística, puedo decirles que, efectivamente, es un informe extraordinariamente denso, con cuatro o cinco recomendaciones finales que les voy a resumir muy rápidamente. En primer lugar, pues el reconocimiento de la familia, de instituciones familiares, para que efectivamente se den posible solución a todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda 2030 plantea una serie de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el secretario general de Naciones Unidas lo que plantea justamente es el modo en el que efectivamente eso puede hacerse realidad a través de las familias. Las familias son esos puntos activos donde todos los planteamientos genéricos, todas las, en fin, las utopías, los planteamientos que de alguna manera se plantean como objetivos, se pueden hacer realidad. Y por eso, en fin, esa obsesión nuestra como institución, como fundación, pues para llevar de alguna manera a la resolución jurídica todas estas cuestiones. Lo plantea aquí el secretario general, así como las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido en los ámbitos familiares. Nos ha impedido eso estar juntos o reunirnos en esta casa en los últimos dos años, y para mí es una satisfacción enorme poder tener hoy de nuevo esta posibilidad de encontrarnos físicamente, de encontrarnos personalmente. Hay otra recomendación, que es efectivamente la preparación del 30 aniversario del Día Internacional de las Familias, que se celebrará en el año 24. Y a partir de ahora, Naciones Unidas ha hecho una serie de planteamientos relacionados con esa preparación. Habla también de la violencia infantil de una manera muy explícita y muy contundente, y termina con una recomendación sobre la conciliación y sobre el trabajo no remunerado, que tiene enormes, digamos, connotaciones innovadoras. Por lo tanto, este es el resumen del informe del secretario general, que será público probablemente en los próximos días, pero que tengo la satisfacción de adelantarles a ustedes los principios fundamentales que tienen que ver con sus conclusiones, ¿no? Bien, por mi parte, no quiero hacerles perder más tiempo con mis consideraciones personales. Le voy a pedir a la directora general de Family Watch, María José Olesti, que les haga unas reflexiones sobre este día y sobre lo que celebramos y por qué estamos aquí, para pasar inmediatamente a la mesa redonda, que es la que de alguna manera nos permitirá saber cuáles son los puntos más interesantes de desarrollo en estas cuestiones en los próximos años. Cuando quieras, María José. Gracias, presidente. Buenos días a todos, diputados del Congreso de los Diputados, autoridades,
representantes de entidades de la sociedad civil y del tercer sector, señoras y señores. El Día Internacional de las Familias, decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas, nos brinda la oportunidad, un año más, de concienciar acerca de las cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a las familias de todo el mundo. Y refleja también esta celebración la importancia que desde la comunidad internacional se le da a las familias y a ese papel fundamental que tienen en el progreso, en el desarrollo y en la sostenibilidad de un país. Bien, pues a pesar de que el concepto de familia se ha transformado y su estructura ha ido evolucionando en las últimas décadas, como resultado no solo de las tendencias mundiales, sino también de los cambios demográficos, desde Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad e impulsan a los Estados miembros para que se adopten medidas que faciliten una mayor integración de todas las cuestiones relativas a las mismas en las políticas de desarrollo social. El tema de este año, que es familias, la urbanización y migración internacional, pretende así también concienciar sobre la importancia del desarrollo de políticas urbanas sostenibles, que estén siempre en consonancia y en beneficio de las familias. La urbanización, sin duda, es una de las grandes tendencias que configuran nuestro mundo, pero también la vida y el bienestar de las familias. Así pues, la urbanización está relacionada también con la consecución de varios de esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba el presidente Fernández del Moral y sus metas, como, por ejemplo, los que atienden al fin de la pobreza, a la salud y al bienestar, a lo que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles y también a la reducción de las desigualdades. Pero también la migración internacional se reconoce dentro de los ODS como un poderoso agente impulsor del desarrollo no solo sostenible, sino que también mejora y beneficia a los migrantes y a sus comunidades. Así, en el número 11 de los ODS tiene por objetivo lograr precisamente que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, sean seguros, resilientes y sostenibles. La consecución de estos objetivos y sus metas va a depender de lo bien que se gestione la urbanización para beneficiar a las familias y mejorar también el bienestar de todas las generaciones que viven en las ciudades. Por este motivo, el 30º aniversario del Año Internacional de la Familia, que tendrá lugar el próximo 2024, se va a centrar en esas llamadas megatendencias y en el impacto que estas tienen en los entornos familiares. Esas tendencias, que son el cambio tecnológico, la migración, la urbanización, una población en crecimiento y el cambio climático, lo que va a facilitar el análisis de sus repercusiones en la vida familiar, pero también la recomendación de políticas orientadas a la familia para aprovechar así los aspectos que son positivos de todas estas tendencias, contrarrestando a la vez sus efectos negativos. Bien, pues como parte de estos preparativos del 30 aniversario, desde Naciones Unidas se va a presentar en los próximos días un importante trabajo de investigación con el título Migración, Urbanización y la Dimensión Familiar, centrándose en el impacto de la urbanización y la migración en las familias. Este documento va a abordar las recientes tendencias de urbanización y cómo afectan a los entornos familiares. Género y urbanización, la urbanización y la vida familiar, en particular la importancia de una vivienda asequible y segura, los espacios verdes, entre otros. Bien, pues en 2030 se estima, como bien saben ustedes, que casi el 60% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas. De esta expansión, un 95% se producirá en países en desarrollo, lo que puede producir problemas de marginación, presión sobre el abastecimiento de agua, residuos, la forma de vida y la salud pública. Por el contrario, esta alta densidad de población, si se gestiona adecuadamente, podrá suponer también un aumento en la eficiencia de la innovación tecnológica y una reducción así del consumo de recursos y energía. Durante estos años, desde The Family Watch hemos trabajado para reconocer el papel decisivo que tienen las familias en el desarrollo social, económico y cultural y sobre las que recae la responsabilidad primordial de la educación y la socialización de los menores, así como inculcar, entre otros, los valores de ciudadanía y pertenencia a una sociedad.
Con la celebración de esta jornada y, por supuesto, con el apoyo de todos ustedes, queremos dar un merecido homenaje un año más a todas las familias, como la célula fundamental de la sociedad que son, como la mejor generadora de capital humano, resaltando esa función que tienen como agente de desarrollo social, económico y cultural, y reconociendo, sin duda, el papel insustituible y fundamental que tienen las madres y los padres como principales educadores en la crianza y educación de sus hijos. Muchas gracias y ya sin más damos paso a la mesa redonda. Mesa redonda que va a moderar y conducir don Pablo Andrés Iglesias, director de Información y Contenidos de la agencia de noticias Servimedia, y que estará formada por don Jesús Hernández Galán, doña Rita Gasalla, doña Elisa Brey y doña Paola Bernal. Cuando quiera. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este acto organizado por The Family Watch. Gracias, además, por permitir reencontrarnos en un acto presencial como este de celebración de las familias, con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra todos los meses de mayo y que los últimos meses de mayo hemos tenido que celebrar de forma telemática. Quiero dar las gracias especialmente a Javier y a María José, a Alejandro también, por haber contado conmigo en esta edición y en las últimas. No sé si la última que se celebró presencialmente aquí, creo que también estuvimos todos juntos cuando no nos imaginábamos en 2019 lo que venía. En 2020 ya nos pilló encerrados en casa durante las fechas casi más duras del confinamiento y pudimos mantener un encuentro muy interesante también de forma telemática, exactamente igual que el año pasado. Y dos años después, o mejor dicho, tres años después, porque el último presencial aquí fue en el 2019, volvemos a encontrarnos y podemos celebrar el Día Internacional de las Familias organizado por The Family Watch en la sede del Congreso de los Diputados, que siempre me gusta recalcar que es la sede de la soberanía nacional, es decir, es la sede de todos y cada uno de los españoles. En ese sentido, quiero dar las gracias a los diputados y las diputadas que nos acompañáis en esta sesión, no solamente para escuchar, para aportar también vuestros comentarios a los expertos, a la organización y, sobre todo, tomar nota de lo que algunos ciudadanos expertos en la materia van a decir hoy, porque, insisto, esta es la sede de la soberanía nacional, aquí está el Poder Legislativo y al final la función que tienen los diputados y las diputadas básicamente consiste en escuchar lo que quieren los ciudadanos, lo que quieren las entidades sociales y civiles que cada vez tienen más peso en la sociedad y pujan más porque se escuche su voz y las ideas que tienen se lleven al Parlamento y al final todo lo que aquí se legisla se trata de que beneficie a los ciudadanos y la forma de beneficiar a los ciudadanos es escuchar lo que los propios ciudadanos y los propios expertos demandan. Así que dicho eso y con todo ese agradecimiento por adelantado, presento a las personas que me acompañan. Está con nosotros Rita Gasalla, presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable. Muchas gracias por asistir. Elisa Brey, profesora de Sociología y Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias.
Paola Bernal, especialista en políticas locales y experta en ciudades amigas de la infancia de UNICEF España, y Jesús Hernández, que es director de Accesibilidad y Tecnología de Fundación 11. Muchas gracias a los cuatro por asistir, por participar y sobre todo por compartir experiencias y aportarnos vuestro conocimiento. Tenemos aproximadamente unos 50 minutos para debatir. Quiero recordar que en la carpeta que se nos ha entregado a todos al entrar hay una tarjetita donde podemos hacer preguntas, con lo cual, por favor, el público, tenéis libertad total para coger bolígrafo, escribir, hacer sugerencias, comentarios o, sobre todo, preguntas que se agradecen, porque aquí hay expertos que seguro que las pueden contestar o que pueden valorar algunas de las cosas que queráis comentar. O escribís la tarjeta y os las recogen, levantéis la mano si queréis y os las van recogiendo, me las pasan y yo se la formulo aquí a los expertos. Para empezar, y con carácter general si queréis, la primera pregunta que me gustaría lanzaros es si el tipo de ciudades y de urbanismo que estamos desarrollando en el siglo XXI es compatible con tener una familia y sobre todo desarrollar una familia. Así que si queréis, en primer lugar, cada uno desde vuestra especialidad nos lo vais comentando y luego poco a poco vamos entrando en debate. Eso sin entrar en el tema pandemia, porque la pandemia ha sido un punto de inflexión. Ya os adelanto que esa va a ser la segunda pregunta. Pero con carácter general, ¿las ciudades hoy favorecen tener una familia y desarrollar una familia? Sí. Bueno, creo que hemos tenido una llamada de atención de los ciudadanos del futuro, ¿no? De los niños que están pidiendo en sus cartas a los Reyes Magos estar más tiempo con sus padres, ¿no? En lugar de pedir regalos. Yo creo que esto nos lleva a una reflexión de cómo tenemos que diseñar las ciudades para que ese tiempo que los adultos también quieren pasar con los niños, con sus familias y, por supuesto, con los mayores, se pueda producir. Entonces, una de las claves que tenemos que conseguir en las ciudades es cómo reducir los tiempos de desplazamiento. Y la clave para reducir los tiempos de desplazamiento es que en todos los barrios haya de todo, que las distancias se puedan recorrer a pie, que haya pequeñas distancias y que pues los colegios estén cerca, los trabajos estén cerca y se puede desarrollar toda la vida cotidiana lo suficientemente cerca como para disponer de ese tiempo. Y luego, la siguiente demanda es que las ciudades sean saludables para que se pueda desarrollar una vida plena y saludable en familia. Y ahí también, una vez que usamos menos el transporte privado, el aire estará menos contaminado, habrá menos ruido y podremos desarrollar una actividad menos sedentaria, más activa y tener una vida mejor calidad de vida. Y esa es la clave un poco de lo que nos tienen que ofrecer las ciudades para que las familias puedan estar, desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Que puedan estar que puedan estar todo lo bien que se puede estar en una ciudad. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo estoy de acuerdo con mi compañera, con Rita. Creo que la facilidad del transporte, reducir los tiempos, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Sí. Podría ser un objetivo y junto a este objetivo creo que hay otro grande. Las ciudades son lugares de oportunidades, de intercambio, pero son también espacios de riesgo, donde las desigualdades están magnificadas respecto de otros espacios. Según los indicadores del INE, las ciudades es donde mayor es la desigualdad. Entonces, ahí tenemos un riesgo de división, de fractura entre los barrios más acomodados, los barrios más desfavorecidos, las familias que tienen más recursos, más facilidades, las familias que tienen menos recursos, menos redes de apoyo. Tenemos este riesgo de polarización, ¿no? Digamos, y creo que hay un reto no solamente en torno al trabajo, la estructura del mercado laboral, sino también en torno a la vivienda, ¿no? La vivienda se está convirtiendo cada vez más en un factor de exclusión. Tenemos una ley de vivienda pendiente. Ahí tenemos una oportunidad que también afecta a las familias españolas, las familias migrantes también, que son objeto de esta mesa. Entonces, yo diría, las ciudades son tierra de oportunidades, pero también están los riesgos que no debemos perder de vista, la conciliación y la vivienda. Gracias. Bueno, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo que en este sentido añadir, y siendo como somos nosotros UNICEF, con el centro que ponemos en los derechos de infancia, quería devolverlo y empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros y nosotras dejamos a nuestros niños y niñas en la calle a andar solos en una ciudad?
estamos exponiéndolo a una serie de riesgos de seguridad en el cruce de vías, etcétera. Los niños y las niñas son algo más del 17% de la población española, son ciudadanos de pleno derecho, tienen una convención que les reconoce los derechos y, sin embargo, cuando pensamos y planificamos las ciudades, y más en los últimos 100 años, las ciudades se planifican para las personas adultas que van a trabajar y que se movilizan en coche. Nos olvidamos de que los niños y niñas también tienen derecho a la ciudad, que la ciudad es el primer sitio, bueno, o el sitio físico, como además me acaba de corregir Rita, el sitio físico donde ejercen sus derechos. En las ciudades es donde ellos van a la escuela, donde van al pediatra, donde van al parque a jugar, y los estamos reduciendo a unos espacios concretos en las ciudades como si no fueran ciudadanos y ciudadanas como lo somos nosotras. Entonces, para mí, en este tal y como se están configurando las ciudades en este momento, los tenemos que repensar porque no lo estamos pensando para toda la población y en especial no lo estamos pensando para los niños y las niñas. Bueno, yo me gustaría hacerlo desde la perspectiva de la accesibilidad. En torno a una de cada cuatro familias tiene una persona con discapacidad dentro de ella, ¿no? Con lo cual, el que diseñemos ciudades teniendo en cuenta la perspectiva de la accesibilidad, teniendo en cuenta la perspectiva de las necesidades que todos y cada uno de nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida, es fundamental. Y sí es cierto que en España hemos dado un vuelco, un giro bastante importante en esta materia. Hemos conseguido avanzar bastante en materia de accesibilidad, pero sí es cierto también que nos queda muchísimo camino por recorrer. En los últimos años hemos estado trabajando para posicionar a España como uno de los países más accesibles del mundo y ahora podremos decir que estamos en torno al top 5 a nivel mundial, junto con Estados Unidos, con Japón, con Australia y con Canadá. Pues, y en ese sentido sí que podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho, pero también podemos decir que nos queda muchísimo, muchísimo por avanzar. Probablemente cuando pensáis en accesibilidad, pensáis si tenéis dentro de vuestro interior personas con problemas de movilidad o con algún tipo de discapacidad, pero sí os quiero decir que la accesibilidad es una necesidad que todos y cada uno de nosotros vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. Y dentro de una familia, cuando tenemos un bebé, es cuando realmente nos damos cuenta, ¿no?, de las barreras arquitectónicas, urbanísticas que tenemos en nuestra ciudad. Cuando llegamos a mayores y empezamos a tener problemas de movilidad, empezamos a darnos cuenta de que necesitamos un entorno realmente accesible. Pero no me gustaría hablar de una ciudad solo desde la perspectiva de la accesibilidad arquitectónica, urbanística o del transporte, sino también desde la accesibilidad a la tecnología. Y lo acabamos de ver, esta campaña que han puesto a las personas mayores defendiendo los cajeros automáticos, quejándose de los bancos, defendiendo la tecnología, o sea, defendiendo, no, luchando en contra de los cajeros automáticos y defendiendo que se haga una atención directa, personalizada a las personas que no dominan la tecnología, con lo cual esa falta de accesibilidad también es importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Si no estáis convencidos, me estáis mirando como diciendo, bueno, parece que nos convence, pero si no os acabo de convencer, me gustaría hacer un juego con vosotros, si no os importa, para darle un poco de vidilla a la mesa. Me gustaría que os pusierais de pie todos y cada uno de vosotros, si os animáis, podéis poner de pie, me ayudáis a este juego. Y me gustaría que os fuerais sentando aquellos que tengáis algún tipo de, o hayáis tenido algún tipo de discapacidad. No se sienta nadie. Bueno, pues me gustaría que las mujeres que hayáis estado embarazadas en algún momento de vuestra vida os sentéis, ¿no? Me gustaría que os sentéis aquellos que hayáis tenido una pierna rota o un brazo roto en algún momento dado de vuestra vida. O aquellos que hayáis tenido que empujar algún vehículo, algún coche de bebé. O no sentáis, o sea, os vais quedando de pie. Bueno, aquellos que hayáis viajado a un país extranjero y que no conocierais el idioma y habéis sentido como si tuvierais discapacidad intelectual, ¿no? O os hayáis desplazado con una maleta, ahora casi todas las maletas, si no eres mochilero, tienen ruedas, ¿no? Con lo cual también eres usuario de silla de ruedas si haces turismo, ¿no? Con lo cual os habéis sentado todos. En definitiva, todos a lo largo de vuestra vida, y parece que no tenéis graves problemas de discapacidad ninguno de vosotros todavía, habéis necesitado entornos, productos o servicios accesibles, con lo cual, bueno, queda demostrado. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Excelente ejemplo que
la primera ovación para ese ejemplo, pero también para hacernos reflexionar, que al final es de lo que se trata con estas jornadas, de que pensemos, de que tengamos empatía, de ponernos también en el lugar del otro. No has citado a los que hemos tenido que acompañar a abuelos, a lo mejor a un centro de salud, o subir unas escaleras, ya no digo buscar un ascensor en lugares recónditos. Duros cuando lo haces en una universidad, claro, todos los jóvenes no han tenido ningún problema de este tipo, ¿no? Cuando preguntas si han estado embarazadas no se te sienta ninguna, sin duda alguna, ¿no? Pero cuando preguntas si han estado en algún concierto en el que no hayan podido hablar con la persona que tienen al lado y se hayan sentido personas sordas porque no han podido comunicarse, ahí se te sientan todos, ¿no? Acaban dando la enhorabuena por tanto concierto y ningún embarazo, o sea que, pero sí, sí. Bueno, primera aproximación, os había prometido una segunda pregunta y cumplo la promesa, es, vale, llegamos hasta aquí, hasta hace 2 años con este aprendizaje, con esta idea, todo es muy claro, pero de repente viene el tsunami de la pandemia directamente, nos pasa por encima, nos pone muchas cosas patas arriba, se lleva a más de 100.000 familiares nuestros por delante, entre otras cosas, a los que aquí podemos aprovechar para recordar, y de alguna manera también algunas de estas cosas que habéis planteado nos cambian, ¿no? Nos cambia la mentalidad o nos ayuda a aprender. Entonces, ahora si queréis lo hacemos a la inversa, empezando por Jesús. En materia de accesibilidad, por ejemplo, a mí me encanta una cosa que has dicho, que es no solamente accesibilidad es esa rampa que tenemos ahí, ¿no? Que a ti te permite llegar a la mesa en Fórmula 1 directamente, sino también esa accesibilidad tecnológica de la que normalmente no se habla y que con la pandemia, por ejemplo, se ha puesto en valor. Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia a lo que habéis dicho cada uno de vosotros, la infancia, también el tema de las migraciones, la arquitectura, que esto también ha cambiado durante estos 2 años? ¿Qué hemos aprendido en estos 2 años y, sobre todo, qué tenemos que cambiar a partir de ahora para no cometer los errores que cometíamos hasta 2020? Bueno, cuando llegó la pandemia nos quedamos todos encerrados en casa, pero no he hablado de todos los que están encerrados en su casa como si fuera una cárcel por barreras de accesibilidad, por falta de accesibilidad en el edificio, por no, 100.000 personas, en torno a 100.000 personas en nuestro país no pueden salir diariamente de sus casas por falta de ascensor, por falta de elementos de elevación vertical. Pero a tu pregunta concreta, Pablo, ¿qué ha ocurrido en la pandemia? Hemos tenido graves problemas de exclusión. De hecho, tuvimos que empezar a trabajar en formato digital, en formato electrónico, en formato de teletrabajo. Y nos encontramos que muchas de las plataformas de teletrabajo, por no decir la inmensa mayoría, eran completamente inaccesibles. Y ahí los que teníamos problemas de movilidad, usuarios de silla de ruedas, nos encontramos cómodos porque no salíamos de nuestra casa, no teníamos que desplazarnos, no teníamos que sufrir una ciudad con problemas de accesibilidad o sufrir un transporte con problemas de accesibilidad. Pero los que verdaderamente tuvieron problemas fueron las personas con discapacidad sensorial, personas ciegas o personas sordas que no, por falta de accesibilidad, no podían trabajar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros de trabajo. Y muy especialmente dentro de las personas con discapacidad sensorial, las personas sordas, porque la subtitulación, por supuesto la implementación de lengua de signos, brillaba por su ausencia, pero la subtitulación automática no estaba suficientemente incorporada, ¿no? Con lo cual, personas con problemas de discapacidad auditiva se han quedado completamente excluidos. Nosotros desde Fundación 11, dentro de nuestros equipos, tuvimos que implementar que compañeros de apoyo estuvieran subtitulando, es decir, escribiendo lo que decíamos en las reuniones, porque se quedaban los compañeros con problemas auditivos completamente excluidos. Sí es cierto que para personas con discapacidad visual había algunas plataformas más accesibles que otras, como era el caso, por ejemplo, de Zoom, que tenía soluciones de accesibilidad más que Teams u otras plataformas. Sí es cierto que han avanzado rápidamente, en estos 2 años han implementado soluciones de accesibilidad, pero ese fue el gran drama. Un montón de problemas, aparte del miedo que teníamos todos, la desorientación que teníamos todos, empezar a trabajar de una forma completamente nueva, la exclusión que se ha producido por la falta de accesibilidad de estos entornos, de estas infraestructuras. Paula, los niños fueron los primeros en recibir el permiso para romper el confinamiento, ¿no? Por razones obvias y de necesidad básica, ¿no? En el caso de los niños, además, 2 cuestiones. Digamos que, por un lado, un impacto negativo del que todos somos conscientes por esto. Ellos fueron los que menos, o sea, en algún momento dado las mascotas tenían como si tuvieran más derechos que los niños. Ellos podían salir a pasear y a caminar y los niños tenían que quedarse en sus casas. Esto además genera
y en las familias, de hecho, más vulnerables, estamos hablando aquí también del tema de migraciones, si se mira el impacto que tuvo la pandemia en las familias más vulnerables que tenían que compartir espacios con otras familias, que tenían que confinarse muchas veces con el espacio restringido de una habitación, niños y niñas que no tenían acceso a la educación frente a otros que sí porque no tenían dispositivos electrónicos, conexión a internet. Nosotros trabajamos mucho con servicios sociales desde Ciudades Amigas de la Infancia y las personas de servicios sociales nos decían, por ejemplo, que habían perdido con la pandemia, porque esto les permite hacerlo mucho con el contacto directo e identificar situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, de violencia, porque no lo estaban viendo, porque los niños estaban encerrados en sus casas. Entonces, claramente tiene un efecto negativo. Y también desde el urbanismo, si lo miramos desde el urbanismo y no nos quedamos solo con lo negativo, también se ha visto como una oportunidad. No sé cuántos de vosotros pasasteis la desescalada en Madrid, pero yo lo recuerdo mucho. En mi barrio, cuando se cerraron algunas calles y podíamos salir a caminar, de pronto es como si los niños y las niñas existieran en la ciudad. O sea, no los ves en Madrid normalmente porque van de la mano al cole con los padres, van en coche, etcétera, pero los veías montando en patinete, andando en bicicleta. Los niños existen en las ciudades, solamente les tenemos que dar el espacio para hacerlo y la pandemia yo creo que desde un punto de vista positivo, digamos, nos está permitiendo visibilizar esto, que las ciudades también deberían ser para los niños y las niñas. Bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la pandemia ha puesto la lupa, ¿no? Ha sido como una lupa que sobre la sociedad y sobre la realidad social. Entonces, a través de la pandemia podemos observar tanto cómo han aumentado los riesgos. En el caso de las familias migrantes, digamos, el riesgo muy particular que hay es que hasta un 80% de ellos, los extracomunitarios, viven en vivienda en alquiler, ¿no? Frente a solamente un 13% de la población española que vive en vivienda en alquiler. Esto hace que cuando llegue la pandemia, pues quedes un poco a merced, ¿no? De que el propietario quizá decida que salgas de la vivienda. Han aumentado, a pesar de las moratorias del gobierno, se han producido expulsiones, desahucios, sin alternativas habitacionales, en las cuales se ven implicadas familias. A veces pues ha dado mucha visibilidad a través de las redes sociales a casos de personas muy mayores, parejas por encima de los 70, 80 años, familias donde se queda a lo mejor un hijo justamente con discapacidad a cargo de los padres porque no puede salir. Entonces ahí, digamos, las familias migrantes, las familias también, algunas vulnerables muy mayores, se han quedado en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Cuando había una pandemia. También ha sido el caso de las personas sin hogar. Pero por otro lado, no quiero dejar de tener una visión positiva y hemos hablado de las nuevas tecnologías y cierto es que hay un riesgo de brecha digital, un riesgo de exclusión, pero también las nuevas tecnologías tienen un impacto positivo o pueden tenerlo en las relaciones sociales. Esto estamos analizando ahora en la Universidad Complutense. En el caso de las familias migrantes, yo diría que ellos son especialmente vulnerables en torno a dos cuestiones, entre otras cosas. Las rupturas familiares por el propio hecho de la migración. Sabemos que al principio, ¿no?, a lo mejor llegan unos familiares al país, a España, se quedan otros en origen. Cuando se reagrupan hay dificultades, sobre todo si los niños se han quedado durante años, especialmente en la adolescencia, separados de sus padres. Tenemos compañeros del CSIC, Amparo González Ferrer, Héctor Cebolla, que han señalado, digamos, que el impacto psicológico que tiene las separaciones es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí tenemos un riesgo especial. Y cuando llegan estas familias aquí, pues no tienen todo el recorrido de las familias que llevan toda la vida, ¿no? Yo, mi vecina, por ejemplo, que es española, pues yo soy de Francia, pero llevo ya más tiempo aquí que allá, con lo cual voy a incluir en las familias españolas. Mi vecina, soy recién llegada al barrio, mi vecina, que es española, lleva toda la vida, me dice, los abuelos del vecindario me conocen desde que soy niña, ¿no? Yo, que soy recién llegada, no es que no tenga las mismas oportunidades, pero tengo menos redes de apoyo consolidadas a lo largo del tiempo, ¿vale? Y estos dos riesgos especiales de las familias migrantes por estas separaciones y estas redes de apoyo, que no es que no existan, es que son más endebles, a veces se pueden ver compensadas positivamente por las nuevas tecnologías, ¿eh? Tanto a nivel local, lo estamos observando, por ejemplo, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, ¿no? Que permiten, digamos, que personas que desconectadas por poco tiempo que llevan aquí, simplemente, ¿no?, porque no
tengan esta capacidad de integración, no porque no quieran integrarse, ¿vale? Porque llevan menos tiempo, ya está. Pues en las nuevas tecnologías pueden encontrar oportunidades de reunirse con otras personas que tienen sus mismas experiencias vitales, y también estas nuevas tecnologías son fundamentales. En pandemia lo hemos visto, para mantener los contactos con los que están lejos, ¿no? Con los que no vemos, pues los que tenemos los familiares fuera durante largas temporadas, ¿no? Y yo creo que las familias españolas ahí, que a lo mejor tienen todos sus miembros aquí en el mismo país, en el mismo barrio, también lo han visto, ¿no? Que han sido las nuevas tecnologías, nos han dado la oportunidad también de reunirnos virtualmente con los nuestros, aunque físicamente no podíamos estar juntos. Rita, en construcción, vivienda, aquí la pandemia lo ha cambiado todo. En el confinamiento, el que tenía una terraza tenía un tesoro, ya no digamos el que tenía un jardín directamente, ¿no? Después del confinamiento se dispararon, se multiplicaron las reformas en vivienda. Uno de los sectores que primero se recuperó, o el que primero ya notó una remontada brutal, fue precisamente el de compra de accesorios para la vivienda, cambiar muebles, etcétera, hasta el punto de que hubo falta de stock durante los primeros meses. Incluso la gente ahora se replantea vivir en otros sitios, cambiar por una casa más grande, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está afrontando esto desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño de las casas y, por tanto, de los barrios? Pues así es. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los espacios en los que habitamos. No hay vida fuera de esos espacios prácticamente. Pasamos en torno al 80-90% de nuestra vida de promedio en espacios cerrados, y los espacios importan, afectan realmente a nuestra salud, tanto física como emocional, ¿no? Entonces, y por supuesto, como al bienestar social, ¿no? Depende de dónde vivamos, podemos alcanzar ese deseable bienestar social tan importante para las familias y, por supuesto, para todas las familias inmigrantes, ¿no? Las personas, una vez que vivieron la pandemia, pues tendieron a buscar espacios, vivir fuera, los que pudieron, lógicamente, fuera de las ciudades, en lugares donde pudieran tener asequible más espacio, tener sol, tener entrada del sol en las casas, que bueno, lo que has comentado es completamente cierto, ¿no? O sea, no el que tenía una terraza, y una terraza sobre todo soleada, tenía un tesoro. Y esas personas, sobre todo a las personas mayores y a las familias, es que les ha dado la vida, pero la vida de manera literal. Es decir, hemos tenido esas personas que hemos tenido la suerte de tener unos espacios abiertos donde estar al sol y donde recibir un poco de aire libre, bueno, de estar al aire libre dentro del confinamiento, pues han pasado la pandemia de una manera mucho mejor que los que no, ¿no? Ha habido pues una proliferación de enfermedades mentales, esto lo sabemos todos. Se ha disparado pues la depresión, la ansiedad, el estrés, por el tipo de vida que ha habido que tener durante el confinamiento, y las personas han reflexionado de cómo hubieran podido ayudar si hubieran el espacio en el que viven, si hubieran vivido en otro lugar. Y por eso se han producido estos cambios, por eso ha habido tanta gente que ha tendido a buscar espacios fuera. Una de las cosas que ha resultado ser importantísimo son las terrazas. Tener un espacio estancial exterior que pueda ser lugar de estancia para la familia es crítico para el bienestar de las familias. Entonces, bueno, ya que estamos en este foro, facilitemos el que las viviendas tengan esos espacios exteriores, el que sea, y a lo mejor desde la administración se puede hacer como para que no computen, ¿no? Que realmente eso sea una superficie que se pueda, que no compute respecto al resto de la edificación, para que todo el mundo tenga esos espacios exteriores y pueda bueno, pues disfrutar de esos espacios que ahora todos somos conscientes de la importancia que tienen y que reducen ese tiempo de nuestra vida que pasamos en los espacios cerrados, donde el aire está entre 3 y 5 veces más contaminado de promedio que el aire de las ciudades, ¿no? Entonces, eso es otro dato también importante y que nos gusta sobre todo hablar de ello desde el Observatorio de Arquitectura Saludable, porque es muy importante ser conscientes que tenemos que ventilar y que tenemos que abrir las ventanas, porque en el interior el aire está mucho más contaminado, entre 3 y 5 veces de promedio, salvo que haya unas instalaciones específicas de filtrado para evitar este problema. Y eso pues repercute en el rendimiento intelectual, repercute, por supuesto, en la transmisión de enfermedades y repercute en nuestra vida de una manera muy determinante.
Habéis planteado ya algunas recomendaciones de cómo construir las ciudades. La primera pregunta que nos ha llegado de José Fernando Calderero va precisamente en la línea de quién debe diseñar las ciudades, ¿no? Y sobre todo porque ahora hemos hablado de unas circunstancias anteriores a la pandemia. En la pandemia de 2 años hemos aprendido, mal nos iría si tropezamos con la misma piedra, aprendemos lecciones, pero afrontamos el futuro. ¿Cómo tenemos que construir las ciudades? ¿Qué cambios hay que introducir en la construcción de las ciudades? Y sobre todo, ¿quién lo tiene que decidir? Porque estamos en el legislador, como decía yo, aquí es muy fácil que lo decían los diputados y nos lo impongan a todos los demás, pero cada uno estáis aportando una receta diferente o una receta que afecta a sectores muy importantes y básicos de la población. Por tanto, se me ocurre, habría que escuchar a todos, ¿no? No sé si crear algún tipo de comisión donde se pueda escuchar, donde se acepten recomendaciones, etcétera, etcétera. Está aquí, os dejo ya a todos, porque cada uno tenéis vuestro granito de arena que aportar. Bueno, me voy a lanzar. Yo creo que el diálogo es fundamental. La gobernanza es multidimensional, ¿no? Quiero decir, hablamos en Europa, ¿no? Hablan de gobernanza multinivel, ¿no? Multinivel porque tenemos pues, los 3 niveles de la administración, incluso 4, ¿no? Si tenemos en cuenta el nivel europeo, el nivel de gobierno central, o sea, nivel comunitario, ¿no? Comunitario de la Unión Europea, el nivel del gobierno central, el nivel de gobierno de las comunidades autónomas y el local. Yo vengo de un país muy centralizado, que es el Francia, ¿no? Con un modelo muy, muy centralizado que tiene sus pros, ¿no? Ahí pues, lo que marca el Estado central se tiene que aplicar y no tienen ni voz ni voto las comunidades autónomas. De hecho, han limitado enormemente el peso de las regiones, las han fusionado, ¿no? Digamos, y los municipios ya... vamos, menos aún, ¿no? Yo creo que es verdad que en España pues, tenemos esta diversidad de niveles de gobierno, también tenemos que dialogar mucho y los legisladores tienen que dialogar mucho también con las entidades de la sociedad civil, con la academia, los actores privados, las fundaciones, porque esta gobernanza de multinivel también es horizontal, ¿no? No solamente vertical, sino horizontal, ¿no? Y yo creo que el diálogo, en la medida posible, tratando de evitar la confrontación, o si es una confrontación que sea constructiva, bienvenida sea, ¿no? Bienvenido sea. Yo creo que en el tema de las familias, por ejemplo, que es el tema que hoy nos reúne, pues al final tendremos intereses, miradas diferentes, pero hay una vivencia común, una preocupación común por el bienestar, ¿no? Por el bienestar social, que yo creo que en este caso, bueno, pues habrá desacuerdos sobre la receta ideal según la ideología, según la mirada, pero digamos que creo que en torno a la infancia, la crianza, la familia, es algo que nos puede unir, ¿no? Entonces yo diría abrir el diálogo teniendo en cuenta la diversidad de miradas. Sí, yo en este caso quería agregar, por una parte tenemos una hoja, tenemos varias hojas de ruta, pero tenemos una que es marco de esta jornada, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y en el objetivo 11 de las ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles, hay una de las metas que habla precisamente de cómo hacerlo, de la gobernanza, de la participación de la ciudadanía en la construcción y en el diseño de las ciudades. Y para nosotros, además, si a eso le sumamos como UNICEF, que uno de los principios rectores de la Convención y uno de los derechos de los niños y las niñas es participar, hay que involucrar a los niños y las niñas. En nuestra experiencia, además, hacerlo enriquece todo el proceso. Y esto nos pasa no solamente a, digamos que, personas que trabajamos directamente o que normalmente con niños y niñas, sino también a otros sectores. Cuando en un municipio, uno que se me viene a la cabeza, el alcalde decidió, no es un municipio muy grande, pero el alcalde decidió que el parque que iban a construir en el municipio lo iban a hacer de manera participativa con el Consejo de Infancia, le dijo al arquitecto que tenía que ser así. El arquitecto en un principio lo miró raro y dijo, lo tengo que hacer porque me lo dice el alcalde. Pero luego al final, cuando hablas con el arquitecto, estaba muy contento con el resultado. Porque cuando además se los preguntas a los niños y las niñas, los niños suelen tener una visión amplia, además incluyente, a ellos les importa muchísimo la accesibilidad, por lo tanto podemos tener miradas distintas, pero al final tenemos muchos puntos en común.
a los niños y las niñas, por ejemplo, eso, las fuentes de agua en sitios urbanos, las fuentes de agua tienen que tener 3 alturas para ellos, los adultos, los niños y las mascotas. Tienen soluciones bastante sencillas y una mirada que enriquece bastante el proceso. Entonces, para nosotros tiene que hacerse con los niños y las niñas, mirando también las hojas de ruta y los instrumentos marco de política que tenemos. Tenemos los ODS, tenemos la Agenda Urbana Española, pero también tenemos procesos normativos que salen de esta Cámara en donde estamos hoy. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que se va a discutir próximamente es la Ley de Movilidad Sostenible. En la Ley de Movilidad Sostenible, si lo miramos y le incorporamos la mirada de la infancia, los niños, cuando se mueven en cochecito, y eso lo ven los padres, necesitan accesos distintos a los sistemas de transporte, y si lo hacemos de esta manera, vamos a tener una ciudad más adaptada a todos y todas, si lo hacemos desde la mirada de los más vulnerables. Jesús, desde Fundación 11 siempre tenéis una interlocución permanente con el legislador, con distintas administraciones, etcétera, pero por lo que están diciendo Paula y Elisa, sobre todo, ese diálogo tiene que ser constante, precisamente porque además la construcción de ciudades, la construcción de cualquier tema que beneficie a los ciudadanos es transversal. Se me ocurre, sí, en tu caso, por ejemplo, a través de la Comisión de Discapacidad, que atiende una serie de cosas, pero la Comisión de Transportes y Agenda Urbana, precisamente aquí en el Congreso de los Diputados, Comisión de Vivienda para temas de urbanismo directamente, Comisión de Derechos Sociales para temas de infancia, etcétera, etcétera, etcétera. No, es cierto, completamente de acuerdo, y estamos trabajando con todos. Y sí que coincido con lo que habéis planteado. Esto debe ser, el diseño de una ciudad debe ser un proceso de co-creación, un proceso de innovación abierta en el que todos los que estamos en la ciudad tengamos voz y voto a la hora de diseñar una ciudad para todas las personas. Nosotros nos preocupó muchísimo cuando empezó el concepto de Smart City. Empezamos a tener ciudades en las que el foco se ponía en la tecnología, el foco se ponía en la eficiencia energética, en la reducción de gastos, en la reducción de consumos, pero nos daba la sensación de que el gran olvidado era el ciudadano, era la ciudadanía, ¿no? Por eso decidimos lanzar el concepto de Smart Human City, esa ciudad que pone en el centro al ciudadano, esa ciudad que pone en el centro a la persona para desarrollar y diseñar ciudades que sean realmente vivibles, teniendo en cuenta a las necesidades de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana. Y por poneros algunos ejemplos, ¿no? En el diseño de Smart City, pues se hablaba de supermanzanas, una gran manzana, la que alrededor iba el tráfico, y en el centro, en esa gran supermanzana, pues no había tráfico. El problema es que personas con problemas de movilidad poder llegar a su vivienda. O, por ejemplo, diseños de luminarias en la ciudad, en la que se iban encendiendo o apagando según se detectaba la presencia de una persona. Tener en cuenta una persona con problemas visuales que no puede ver al fondo, a lo lejos, y que además está oscuro, y que se van encendiendo las luces según vas avanzando, ¿no? O una mujer en el que no puedas ver qué hay al fondo, ¿no? Y tienes ese miedo si es un entorno que está oscuro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son esa serie de circunstancias que tenemos que tener en cuenta para que realmente una ciudad tenga e incluya a toda la ciudadanía, como decía antes. Sí, aquí se ha hablado de la clave, que es escuchar al ciudadano, hacer ese trabajo de abajo arriba. Los arquitectos y los urbanistas tenemos esa obligación de escuchar, y desde el observatorio pues intentamos que, digamos, como que el impacto de esos espacios urbanos mejore la calidad de vida de las personas. Por supuesto, la seguridad es clave, la inclusión y la accesibilidad, ¿no? Que no haya esos tapones de repente de accesibilidad donde una persona va por una acera y tiene que dar la vuelta e ir por otro lado porque no puede seguir avanzando, ¿no? Intentamos hacer visible precisamente esa ciudad saludable e inteligente. Nosotros hablamos de un concepto muy parecido al vuestro, Jesús. Hablamos de Healthy Smart City, o sea, de una ciudad que no solamente es inteligente, sino que también es saludable para los ciudadanos. Pues ahí, lógicamente, los arquitectos tenemos muchísimo que decir, tenemos mucho que aportar, desde plantear sendas peatonales en arboladas y
naturalizar los espacios urbanos, es decir, introducir la naturaleza en la ciudad. Es muy importante la naturaleza para el ser humano. Nuestra evolución ha sido siempre unida a la naturaleza. Debemos recuperar la naturaleza para la ciudad, tener naturaleza cercana, mejorar la calidad del aire, de eso ya he hablado. Bajar el nivel de ruido, eso es esencial. O sea, el ruido puede llegar a causar la muerte, pero antes de causar la muerte causa estados de nerviosismo y de estrés, ¿no? Entonces, pues eso al final acaba en un deterioro de la salud y hay que evitar las áreas o corregir las áreas ruidosas, planificar para que los espacios, sobre todo por la noche, pues en las calles sean lo más silenciosas posibles. Estas supermanzanas, precisamente, ese es uno de los objetivos que tenían, limitar el tráfico rodado dentro de esas áreas, pero no para los residentes ni por supuesto, cuando las personas tenían unas necesidades especiales, ¿no? Entonces, el paso siguiente a la supermanzana es desarrollar todo el barrio como si fuera una supermanzana, que el tráfico principal sea perimetral y dotar esos barrios de todos los servicios que podamos llegar a dar, haciendo esos microcentros, muchos microcentros en las ciudades, para que las ciudades se puedan habitar por barrios y se puedan transitar a pie, evitar en las personas que puedan andar, lógicamente, el sedentarismo, porque, desgraciadamente no todo el mundo puede andar, ¿no? Pero sí se puede, lógicamente, intentar que sean seguras para los niños, seguras para las mujeres, seguras para los ancianos, que muchas veces no hablamos de ellos, son parte de la familia. Y muchas veces no se ven ancianos tampoco fuera de las horas de sol, ¿no? Y eso es muchas veces porque tienen miedo, y eso hay que intentar evitarlo con una correcta iluminación. Las ciudades tienen que estar iluminadas para ser más seguras, ¿no? Más seguras ante porque todos las mujeres especialmente estamos muy familiarizadas con el miedo, ¿no? Y hay que evitarlo, pero los niños también y los ancianos. Y diseñar esa ciudad accesible, segura, transitable y que incentive desde lo que nos gusta llamar desde el observatorio el urbanismo de elección. Es decir, que si hacemos una senda peatonal sugerente, un parque donde se promueva el intercambio social, provocaremos de alguna manera que las personas elijan la opción más saludable, es decir, que elijan pasear, que elijan ir andando a los lugares, no contaminar, de paso contribuir a evitar a frenar el cambio climático que está ahí, ¿no? O sea, que tenemos un objetivo al 2050, parece muy lejano, pero tenemos poquísimo tiempo para alcanzar la neutralidad de carbono, ¿no? Entonces, tenemos muchísima más prisa de la que parece, necesitamos un compromiso y si facilitamos a la población el ser responsables poniendo posibilidades sugerentes para su vida cotidiana, mejorará su salud y mejorará la salud del planeta. Es la segunda vez ya que sale esta idea de la supermanzana, ¿no? De ciudades en microbarrios que tengan todos los servicios para facilitar que la gente vaya andando, que por tanto todos estemos más cerca de todos. Pero esto os lo quiero plantear también desde un dilema social, que además me parece especialmente importante para el tema de las migraciones y la infancia, porque vosotras os lo habéis planteado antes. ¿Cómo se compagina esto, que al final no es, podríamos llevarlo al extremo de decir son micropueblos dentro de una ciudad, con una correcta integración de esas supermanzanas en la ciudad para que también haya interrelación entre unas con otras y no acabemos construyendo barrios que sean nuevos guetos como los que hemos visto en el pasado? ¿Cómo se puede evitar esto? Elisa. Pues yo no sé si realmente el objetivo son las supermanzanas o ese concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, digamos, hasta donde la entiendo, la idea que hay detrás es que podamos limitar los desplazamientos, ¿no? También pensando que esto puede facilitar los procesos de conciliación. Una cuestión que ha mencionado Rita, ha hablado de las mujeres, ¿no? La diversidad de la experiencia urbana. Las mujeres, por ejemplo, no solamente ven condicionada su experiencia con la ciudad por a lo mejor el miedo que a veces podamos experimentar si te volvemos solas
en determinados horarios, pero también porque las mujeres suelen ser las principales encargadas de la conciliación, aunque sabemos que los hombres participan de las tareas y comparten, ¿no?, estas tareas de crianza, por ejemplo, y de cuidados de las personas dependientes que necesitan especial atención dentro de los núcleos familiares, ¿no? Entonces, al final, suele pasar que las mujeres asumen más estas tareas, se desplazan en horarios distintos a los hombres para llevar al niño a la guardería, ir a recogerlo, ir al parque, acompañar a lo mejor a la persona de la familia que lo necesite, al médico cuando necesita. Entonces, todos estos desplazamientos, si por ejemplo, si desaparecen los servicios públicos de atención primaria, los ambulatorios de urgencias en Madrid, y tenemos que desplazarnos todos al hospital en vez de ir al ambulatorio de proximidad, ¿no? Entonces, si estos servicios públicos, por los cuales yo creo que habría que apostar, se van también van siendo presentes a nivel local, eso también nos facilita la vida. Yo el concepto de supermanzana no lo veo tan claro. De la ciudad de los 15 minutos, donde en la medida de lo posible, que en un mundo ideal, por soñar, no pasa nada, pero en la medida de lo posible, todo esté más cercano, el colegio, pero también eso, el hospital, pues que no vayamos los de la zona norte todos al Ramón y Cajal y a La Paz, que además ahora va a estar de obras con la operación San Martín y nos va a venir fatal. Entonces, esto para la contaminación, van a subir los niveles, como nos ha dicho Rita, y si cerramos las ventanas, peor aún, ¿no? Entonces, la solución no es única, sino que hay muchas dimensiones, por eso yo creo que es importante que personas con distintas miradas, incluso distinta ideología, distintas trayectorias, pues pensando en las preocupaciones comunes que tenemos, tratemos de buscar soluciones. Y yo apostaría más por una ciudad de los 15 minutos, justamente para evitar que ya tenemos ciudades segregadas. En Madrid hay una división clara entre el norte de la ciudad y el sur, que se ve reflejado en muy distintos indicadores, pues eso, vivienda, en mortalidad incluso, en esperanza de vida. En Madrid, en Barcelona, también en otras ciudades, a veces detectan hasta 7 años de diferencia en la esperanza de vida. Estamos jugando, ¿no? También eso, la vida. Con esta pregunta estaba pensando en un concepto que de pronto Rita lo maneja mejor, que es la paradoja urbana. La paradoja urbana, porque las ciudades tienen dos efectos en algunos casos contrarios. Por una parte, atraen población. Al final decidimos vivir en las ciudades porque tenemos más oportunidades de empleo, más acceso a servicios, a educación, etcétera. Pero por otra parte, y este es el efecto contrario, excluyen o pueden ser excluyentes dependiendo de cómo se piensen y cómo se diseñen con cierta población que puede ser más vulnerable, por el costo de la vivienda, por la conciliación, por los sistemas de transporte, etcétera. Entonces, no sé si las supermanzanas o la ciudad de 15 minutos, pero desde nuestro punto de vista, las ciudades sí que deben proveer de acceso efectivo a todos los servicios a los niños y las niñas en un alcance de proximidad. Estamos pensando, los niños y las niñas además no son un grupo homogéneo porque hay diversidad dentro de ellos. Una de las diversidades que tienen es la edad y en función de la edad también tienen necesidades distintas con respecto a la ciudad y a la movilización por el espacio. Entonces, los niños muy pequeños necesitan o deberían tener acceso, y estamos hablando de acceso efectivo, no solo la existencia, sino en algunos casos las familias más vulnerables tienen la escuela, tienen el centro de salud, pero tienen otras dificultades para tener acceso efectivo a esos servicios, que los puedan tener cerca en unos trayectos que les permitan llegar caminando, que les permitan llegar a las madres, los padres y los cuidadores con el cochecito, porque esto también, si los servicios están distribuidos de forma homogénea y accesible en toda la ciudad, evitamos esto precisamente, los guetos, y le favorecemos que en cualquier área de la ciudad existan las mismas oportunidades y las familias puedan decidir vivir en ellas con independencia de unas u otras. Estábamos justo hablando, además, en Madrid hay algunos estudios que lo demuestran, las familias cuando deciden tener hijos salen del centro y se van a barrios donde tienen mejor acceso a servicios. Entonces, la idea es ofrezcámosles estos servicios en todas las áreas de la ciudad de la misma manera.
precisamente sobre esto, Ainhoa Ezquiaga nos plantea, yo creo, un tema que es, vamos, el problema perfecto y la solución no sé si imposible, pero es, las tendencias nos están marcando un descenso de la natalidad, gravísimo, además, que yo creo que muchos pensábamos que con esto del confinamiento iba a haber un baby boom y hubo casi todo lo contrario, sorprendentemente. Un aumento del envejecimiento, lo cual es fabuloso porque todos vivimos más, pero claro, la sociedad necesita no solamente gente mayor, sino gente joven que trabaje, que pague las pensiones, que aquí los diputados que están discutiendo de ello lo saben bien, y es un quebradero de cabeza, etcétera, etcétera. Luego, los nuevos tipos de familia, familias que no quieren tener hijos, familias que los ves paseando con perro por la ciudad pero no quieren tener hijos, o familias que viven directamente con familiares mayores o personas que viven de forma intergeneracional. Y también les ha planteado el tema, además, de las familias inmigrantes que, por cómo llegan, evidentemente tienen estructuras diferentes. Entonces, con todo esto, ¿cómo se atiende en una gran ciudad estas necesidades tan plurales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con estos barrios de 15 minutos, grandes manzanas, con más servicios públicos? Con servicios públicos, os planteo aquí un tema además que a los políticos seguro les interesa. ¿Servicios públicos que al ser más cercanos sean más baratos o no? ¿Son más caros porque hace falta más servicios públicos? Pablo, creo que has dado con todas las claves, ¿no? O sea, yo creo que... Ainhoa es la que ha planteado la pregunta. Ainhoa, has dado con todas las claves. En primer lugar, desde luego, la ciudad tiene que dar respuesta a todas las necesidades de los individuos, vengan de donde vengan, ¿no? Entonces, en este sentido, el que en todos los barrios haya un microcentro, como hablábamos, ¿no? De que creo que estamos toda la mesa de acuerdo, un centro que dé todos los servicios necesarios al ciudadano, por supuesto el sanitario en primer lugar, pero también colegios, trabajos, parques, espacios verdes accesibles, es esencial, ¿no? Entonces, la cuestión de las oportunidades de llegar a todos los ciudadanos, que a todos los ciudadanos les lleguen todos esos servicios, es esencial y hay que, bueno, pues en un momento dado hacer pequeñas operaciones de cirugía en las ciudades para dotarlas de eso que está faltando en determinadas áreas y que hacen que esas áreas sean más desagradables para vivir y menos salubres, ¿no? A ver, yo quería comentar un par de cuestiones relativas a esto, al diseño de las ciudades, cómo se está abandonando o reduciendo el comercio, el pequeño comercio en nuestros barrios, que eso es una cuestión muy importante, cómo está generando también, y no hemos hablado de ella, la soledad de las personas mayores y esas tiendas de proximidad que se están reduciendo. Pero hay una cuestión relacionada con las personas con discapacidad y con las personas mayores, que es las cuestiones de vida independiente, el fomento de la autonomía personal y de vida independiente en casas, esa institucionalización o desinstitucionalización que se está produciendo, ¿no? El potenciar recursos, servicios sociales, apoyar a asistentes personales para que puedas estar en casa y no tengas que ir a una residencia y puedas envejecer en tu barrio, puedas envejecer en tu vivienda, puedas estar con tu familia, o esos modelos de que se están teniendo también a la teleasistencia y al médico en casa, ¿no? El que puedas estar y pasar una enfermedad en casa y que no tengas que ir a un hospital. Es potenciar este tipo de servicios, yo creo que también es muy importante para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Eso mejora la calidad de vida de las personas, indudablemente, su inclusión, su estado emocional, etcétera, etcétera. Pero también en términos económicos, Jesús, ¿es más barato ese sistema de asistencia personal a la persona dependiente que un sistema de residencias por toda la ciudad? Sin duda alguna, se han hecho estudios analizando cuál sería el coste de una persona institucionalizada y una persona que pueda vivir y estar atendida en su casa. Y el coste es muchísimo, muchísimo menor, ¿no? Con lo cual debemos de potenciar esa posibilidad de que la persona pueda decidir por sí misma si quiere estar en casa o quiere ir a una residencia, pero sí que decide y quiere estar en casa con su familia, realmente que tenga esos aportes, esos apoyos y que la carga no recaiga sobre la familia, sino que tengamos asistentes personales profesionalizados que nos puedan ayudar, porque lamentablemente esa carga cuando cae no cae en la familia, cae en la mujer de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues que liberemos a la mujer de esa situación y tengamos profesionales que te puedan atender, ¿no?
Nos quedan apenas 10 minutos, un poquito menos, y tengo dos preguntas muy buenas que nos han llegado y os quiero lanzar. Y luego, además, quiero darle la palabra o la bienvenida a Adolfo Suárez Illana, secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados, que estaba reunido en la sesión o la reunión ordinaria que este órgano de control del Congreso tiene durante, bueno, todas las semanas prácticamente, los martes a primera hora en concreto, que hoy se ha alargado y por eso no nos ha podido acompañar al principio. Ahora te invito, subes con nosotros y nos dedicas unas palabras, pero antes dos preguntas finales para vosotros. Una, llevo viendo en primera fila enfrente mío a Ignacio Buqueras desde el principio, que durante muchos años fue presidente de la Asociación para la Conciliación, la Racionalización de los Horarios, ahora presidente de honor, y evidentemente su pregunta sobre conciliación y racionalización de horarios yo ya la tenía en la cabeza, pero no podía faltar tampoco por escrito. Esto es algo que Ignacio lleva años reclamando y parece una utopía. Nunca, nunca avanzamos. Nunca. Hay solución para los niños, es esencial, para las familias es esencial, para todos los demás, para trabajar mejor, disfrutar más, es esencial. Y yo que he trabajado aquí muchas veces, muchos años en el Congreso de los Diputados, si me permiten sus señorías, tiro un poco las orejas, porque ellos y los periodistas que estamos aquí somos los primeros en sufrirlo. Horarios imposibles. O sea, los periodistas los sufrimos, los diputados que se suele decir que no trabajan, también trabajan y a horas intempestivas, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Veis solución? Y si no, pues defendámoslo, ¿no? Por no darle el micrófono a Ignacio, entonces nos hace aquí el alegato directamente y nos convence a todos. Pues comparto la preocupación de Ignacio, perdona. Comparto su preocupación. Nosotros trabajamos con población muy vulnerable, ¿eh? Entonces tengo en mente, por ejemplo, pues el caso de una trabajadora de hogar, por ejemplo, Nuria, que viene de otro país, trabaja en Madrid, pero no tiene la documentación en regla, o sea, tiene permiso administrativo, pero no termina de conseguir un trabajo estable, ¿no? Que le permita, digamos, mantenerse y mantener a su hija. Entonces, para la temporada alta, que comienza ahora y que se prolonga a lo largo de 6 meses, aproximadamente hasta octubre, le ofrecen un contrato a tiempo completo en la costa. Claro, pues como hay una llegada masiva de turistas, digamos, la necesitan y ahí se ve por cuestiones personales, por las circunstancias económicas que tiene, obligada a ir dejando sola aquí a su hija, que hoy en día tiene 17 años, pero claro, hoy en día tiene 17 años, eso lleva pasando años, ¿no? Entonces, estamos en situaciones en las personas más vulnerables, que quizá es más difícil que lleven a visibilizarse sus circunstancias. Ya no estamos hablando de, uy, me quedo media hora tarde en el trabajo a ver quién recoja a la niña, ¿no? Que esto a lo mejor se puede solucionar con unos horarios de guardería un poco flexibles. Yo sí que creo que la solución tiene que estar institucionalizada. Porque en España estamos en un sistema familista, ¿no? Que es decir, donde el Estado es menos fuerte, las soluciones vienen de las familias, ya, pero si a estas familias no las ayudamos, llegamos a la situación en la cual estamos. En el 2019 teníamos 1,23 hijos por mujer. 1,23 hijos por mujer. Antes de la pandemia, las cifras han bajado, la gente no ha aprovechado la pandemia para ponerse al día con los hijos, sino que está teniendo menos aún, ¿vale? La población extranjera migrante viene, tiene un poco más de hijos, la tendencia es a la baja. En un informe de Teresa Castro del 2021 con datos del 2019, las personas migrantes tenían 1,59, perdón, hijos por mujer. Tampoco estamos llegando a este 2,1 hijos por mujer que nos permite el reemplazo de la población. Si no hubiera población inmigrante, España pierde población, como la perdió entre el 2012 y el 2016. Es una alarma, ¿no? Que están, digamos, lanzando las familias para decir, oye, aquí pasa algo. La conciliación yo creo que es el gran tema, uno de los grandes temas. La vivienda me parece que es otro, la accesibilidad, la infancia, la arquitectura, por supuesto, también son importantes. Claro, entonces, una mirada donde pensemos de nuevo en la diversidad, hablemos, pues demos visibilidad a las personas también. Nosotros ahora estamos trabajando justo haciendo un libro blanco sobre trabajadoras de hogar, vamos a hablar con ellas, ¿no? Hablemos con la gente directamente implicada, ya sé, igual no vais vosotros, ustedes, perdón, directamente, ¿no? Por cuestión de tiempo, pero aquí estamos desde la academia y las entidades sociales para
transmitir, digamos, las dificultades directas de la población. Y yo creo que sí que tenemos que romper un poco, perdón, con eso termino, la idea de que sí que es verdad que lo que le pasa a cada uno es parte de responsabilidad suya, pero también hay dificultades en la vida, dificultades sociales, dificultades económicas, ya estamos en la tercera crisis en los últimos 14 años, también dificultades psicológicas. La sociedad tiene una responsabilidad y debería, digamos, haber soluciones también institucionales, institucionalizadas. Sí, yo quería hablar sobre la flexibilidad de horarios, sobre la confianza en el trabajador y la responsabilidad de cada uno y también el teletrabajo. Parecía que en época de pandemia, que hemos estado todos teletrabajando en casa, que iba a ser una forma mucho más racional de poder trabajar y ahora tenemos que empezar a volver a las oficinas, ¿no? Y esto está limitando, pues, a muchas personas con discapacidad a poderse incorporar al entorno laboral y también potenciando ese entorno rural, esa España vaciada que pueda permitir esa flexibilidad, poder trabajar fuera de las grandes ciudades, ¿no? Con lo cual yo creo que es importantísimo que defendamos esa flexibilidad, no solo horaria, sino de ubicación del trabajador. Sí, nosotros por supuesto también compartimos totalmente la preocupación, además porque los niños tienen derecho a la familia y lo reclaman. Una de las, cuando les preguntamos directamente a ellos, entre muchas cosas, que quisieran tener más, quisieran poder, bueno, depende de la edad, los adolescentes ya no tanto, pero los más pequeños sí, que quisieran poder pasar más tiempo con sus padres y muchas veces los horarios, los sistemas de trabajo no les permiten poder pasar el tiempo con sus padres, con sus madres, que ellos y ellas querrían. Si lo miramos desde el punto de vista que nos ocupa hoy, desde el urbanismo, yo comparto la idea, y esto es una de las cosas que venimos impulsando desde UNICEF, es la necesidad de impulsar la escuela 0 a 3. Para apoyar las políticas, o sea, dentro de las políticas de conciliación tenemos que ofrecerle a las familias y también a los niños y las niñas unos sistemas de cuidados que les permitan a ellos desarrollarse. Además, está estudiado el beneficio que hay, el retorno, digamos, en este caso económico, de invertir en la primera infancia en educación, pero también tiene otros beneficios para el niño y las niñas, para la familia y para la sociedad en términos de conciliación. Pablo, vamos a poner el vídeo. Ahora, gracias por esta última intervención y también la última, Jesús, porque me dejáis votando dos temas que me parecen importantes. Uno, la atención a los niños. Ha salido antes en la mesa. Yo, además, como hombre, me pongo muy nervioso cada vez que se dice eso de los hombres tienen que ayudar en casa. No, los hombres no tienen que ayudar. Los hombres son uno más en su casa y tienen que trabajar igual que la mujer en el cuidado de la casa, en el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Es corresponsabilidad. Si tienes una pareja, tienes una familia todavía más, al final creo que se trata de montar un equipo. Y el equipo hoy funciona y tiene más peso uno y mete goles Benzema y otro día mete los goles Vinicius. Pero al final se trata de que la pareja juntos haga su trabajo en pareja y en equipo, no esto de ayuda más o ayuda menos. Con lo cual, eso como hombre siempre me parece importante recalcarlo porque creo que todavía nos faltan cosas por mejorar y por cambiar mentalidad. Y dos, Jesús, tú mencionabas justo el espacio rural. La última pregunta de Blanca Ibarra va precisamente ahí. Esta mesa redonda o este debate además y el lema que nos deja Naciones Unidas para esta jornada del Día Internacional de las Familias es urbanismo y migración internacional. Y cuando hablamos de urbanismo, yo creo que todos pensamos en ciudad automáticamente, pero los pueblos, yo entiendo que también es urbanismo, necesitan ese urbanismo sostenible, etcétera, etcétera. Entonces Blanca nos pregunta, ¿y por qué no potenciar el ambiente rural, ¿no? El desarrollo rural, que durante la pandemia creo que todos conocemos gente que ha dicho, me voy de la ciudad, me voy a un pueblo más lejano o más cercano, pero a vivir mejor, en una casa más grande, con espacios, con jardín, etcétera. Entonces, vuestra última reflexión, os la pido sobre este asunto, y mientras le voy a pedir a Adolfo Salecillana que se incorpore con nosotros a la mesa para que él pueda cerrar la mesa de diálogo, ¿vale? Así que, adelante. Última intervención de cada uno. Bien, sí. Potenciar la vida rural puede ser una de las claves que puede mejorar muchísimo la calidad de vida de la población, sobre todo ahora que con el teletrabajo o el trabajo en remoto podemos elegir dónde vivimos, ¿no? Entonces, lo que sí que es clave para que se produzca este trasvase de población hacia los pueblos y que no se quede la España vaciada que todos conocemos, es que en el rural, en las zonas rurales,
haya oportunidades de trabajo que no solamente sean rurales, es decir, que no sea solamente agricultura, sector primario, ¿no? Ahí es importante que haya pues oportunidades para las familias y para los jóvenes en las zonas rurales para que realmente puedan ir allí y puedan poblar ese espacio en el que la calidad de vida puede ser muchísimo mejor y se puede llevar una vida pues, mucho más saludables. Y también es clave todo en el proceso de urbanización el trazar las comunicaciones oportunas para que esas personas que viven en los pueblos puedan acceder a la ciudad de una manera efectiva, que estén suficientemente bien comunicados para acceder a las cosas que lógicamente nunca va a haber en un pueblo, es decir, temas como de cultura, educación, etcétera, pues universidades es difícil que los haya en un pueblo, pues hay que trazar esas redes urbanísticas, ese sistema de comunicación que permita a las personas vivir en esos lugares, teletrabajar en esos lugares y poder tener una vida pues, lo más completa posible y con oportunidades para ellos y para las familias. Bueno, pues si pensamos en la, digamos, que la población vuelva a los espacios rurales, ¿no? O que incluyamos en estos espacios de la España vaciada, ¿no? En los planes futuros de territoriales, yo creo que hay dos cuestiones claves. La primera es, digamos, que desarrollemos sistemas de comunicación, pero también acceso a fibra óptica, quiero decir, sistemas de conexión, ¿no? Y aprovechemos estas nuevas tecnologías y estén extensas en todo el territorio. Lo están haciendo pues, grandes empresas como Telefónica, pues yo creo que en este sentido es importante. Por otro lado, cuando pensamos en familias migrantes, hay que decir que tienen un grado de vulnerabilidad relativamente alto, entonces este ideal de que volvamos al campo para las familias muy vulnerables a veces es complicado y necesitan un acompañamiento, ¿no? Es complicado porque faltan recursos. Ahí sí quiero destacar que hay buenas prácticas, hay programas ya existentes, creo que se aplican por parte de algunas ONGs, me parece recordar que SEPAIM, AXEM también, que son programas que están funcionando ya y están funcionando bien. Entonces se podrían extender, porque estas familias vulnerables no van a poder comprarse un chalet, una casa rural, ¿eh? Habría que acompañarlas para que puedan ir, también teniendo en cuenta de que en el caso de las familias migrantes funcionan mejor que se asientan en el campo, en zonas rurales, si ya en sus países son originarias de este mismo tipo de entornos, ¿eh? Yo soy de ciudad, a lo mejor si me metes en un pueblo pequeño de repente tengo más dificultades de integración, ¿eh? No todo se resuelve tampoco así, pero sí, obviamente, desarrollar y potenciar las buenas prácticas ya existentes estaría fenomenal. Si lo miramos desde el punto de vista de los derechos y de la respuesta que como instituciones le debemos dar a los derechos de los niños y las niñas en los asentamientos humanos más pequeños, uno de los temas es, y que ha salido antes en esta mesa, es el acceso efectivo a los servicios. O sea, tenemos que garantizar que con además hay modelos de escuela rural y etcétera, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la cultura, porque en algunos casos, además, economías de escala en poblaciones muy pequeñas, pero también apoyo en los sistemas de transporte. O sea, no hay escuela en la población en la que yo vivo. Hay una escuela en la población más cercana, pero está a 20-30 kilómetros. Entonces, necesitan la infraestructura del servicio, pero también el acceso efectivo al servicio y muchas veces ayudas para poder acceder a esto en términos, eso, por ejemplo, de movilidad, transporte, etcétera. Bueno, sí, yo creo que la tecnología ahora nos aporta una posibilidad que hace unos años, desde luego, no teníamos, pero sí tenemos que aprender a gestionar el trabajo de otra manera, ¿no? Hablábamos antes de flexibilidad horaria, tenemos que hablar también de flexibilidad a la hora de gestionar recursos humanos, gestionar por procesos, gestionar por proyectos y no gestionar por 8 horas, no por ese oráculo, ¿no? Las horas culo, si me permitís la expresión, es las horas que echamos sentado delante de la pantalla que no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual sí que tenemos que cambiar ese concepto y yo creo que viviremos todos mucho mejor y seremos mucho más productivos en el trabajo.
Sí, porque durante la pandemia se dijo el teletrabajo era la panacea y luego hay gente que ha venido a quejarse de que durante la pandemia ha trabajado más, incluso gracias al teletrabajo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero todos lo tenemos que racionalizar, ¿no? Jefes, trabajadores, la disciplina personal, no engancharte al móvil, que no te persigan tampoco, es un poco control, autocontrol de todos. Bueno, cerramos esta mesa y para cerrarla quiero darle la palabra a Adolfo Suárez Illana como secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados. Ya mencionaba antes que la reunión de esta mañana se ha alargado un poco, no nos ha podido acompañar en la inauguración con María José y con Javier. Entonces le damos la palabra para que sí, por lo menos nos pueda saludar, dedicar unas palabras y con esto cerramos la mesa y esperamos a que llegue la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales para clausurar el acto. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Lo primero, mil disculpas porque alguien me ha dicho que yo debería haber estado aquí un poco antes. Como miembro de la Mesa del Congreso estoy trabajando en el don de la ubicuidad, pero vive Dios que no he conseguido todavía el materializar su formalización en mi ser. Voy con mascarilla. Todavía tengo un cierto miedo. Además, creo que últimamente ha habido una variante específica, concreta, surgida en el sur oeste del país. No sé qué ha pasado allí, porque Carlos Herrera no nos acaba de informar con precisión, pero hay una variante que se llama Miarmacrum, que por lo visto en la Feria de Sevilla ha causado estragos. Y como he oído varios amigos, yo ando con un poquito de cuidado con la mascarilla y no sé por dónde voy. No es exactamente lo que se ha hablado a lo largo de estas jornadas, pero para mí es un honor estar ante Family Watch, que se dedica fundamentalmente a trabajar, a investigar, a pensar alrededor de la familia. He oído varias cosas sobre la familia. Yo he sido criado en una familia numerosa, que como toda familia numerosa, supongo, será complicada y hemos tenido problemas. Lo único que los problemas de mi familia han sido ciertamente conocidos, ¿no? Y los vamos sobrellevando. Curiosamente, quizá por ser una familia política, hemos sido muy correctos políticamente y hemos participado todos en la solución de los problemas familiares. La mitad éramos chicos, la mitad eran chicas y nos hemos distribuido las tareas. Hombre, yo era el más conocido y parecía que lo hacía yo todo, pero eso es mentira. Puedo confirmar y confirmo, parafraseando a alguien, que hemos participado todos. Pero lo que sí es cierto es que la familia es el núcleo de la sociedad, piense lo que se piense, diga lo que se diga. Y ahí es donde nos criamos todos, o deberíamos criarnos todos. Y ahí aprendemos lo más importante que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, y especialmente a los políticos, que es el pacto, la capacidad de pacto. En la familia aprendemos todos dos cosas fundamentales. La primera es que hay que señalar objetivos comunes. Y la segunda es que hay que aceptar sacrificios personales para conseguirlos. A ver si aprendemos o a ver si materializamos lo que aprendemos de pequeño cuando llegamos a esta casa, que parece que se nos olvidan los objetivos y los sacrificios. Yo estoy en eso, y a eso voy a dedicar mi vida. Yo no soy político, aunque con un nombre como el que tengo, decir eso es casi como decir que te llaman Manzanares y no eres torero, ¿no? Pero bueno, en fin, yo dedicaré un tiempo a la política y luego volveré a lo mío. Y otra reflexión inconexa, pero al hilo de lo que aquí se ha hablado, que a mí me llama siempre poderosamente la atención, que es lo de la España vaciada. ¿Tiene tela marinera? Que digamos eso en este país todavía. Un país que recién nacido, todavía con sus pañales y con 6 millones de habitantes, conquistó el mundo entero. Y quizá hizo una de las obras de conquista mejores que se han hecho en la historia de la humanidad. No se puede conocer la historia de la humanidad desconociendo la historia de la conquista española del Nuevo Mundo. Con independencia de que estemos o no de acuerdo con lo que se hizo, cómo se hizo, etcétera, no ese es el debate aquí hoy. Me llama la atención porque quienes fuimos capaces de hacer eso, hoy nos sentimos abrumados, 50 millones de españoles, por reconquistar nuestro propio territorio. Bendito problema tenemos. Bendito problema.
Julián Marías, para mí mi adorado Julián Marías, decía que el hombre era fundamentalmente proyectivo. Y es verdad, el hombre proyecta. Y eso es una diferencia con el resto de los animales. Vive pensando en el futuro y en cómo va a ocupar ese futuro. Y definía una palabra como fundamental. No la definía así él, esto es de cosa mía, pues si alguno luego acude al maestro y me llama la atención, es interpretación mía y ya como político. Pero creo que es lo más importante como enseñanza para un político. Y es la ilusión. Pero la ilusión entendida con ese afán proyectivo, con esa capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena trabajar todos juntos. Creo que de eso es de lo que se ha hablado aquí ahora, por lo poco que he escuchado. Creo que eso sería el objetivo fundamental de un político, el ser capaz de imaginar un futuro mejor al que ahora mismo estamos disfrutando, que no es malo, que no es malo, he de decirlo, los hay mucho peores en nuestro mundo, pero que queremos mejorarlo y que queremos dejarlo para nuestros hijos en un punto mejor. Así que bendita sea Family Watch, benditos sean estos trabajos. Disculpas por haber llegado tarde, pero en lo que yo pueda y mientras pueda estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, pues con esto cerramos la mesa redonda, pero mientras que nos levantamos nosotros y vemos si ha llegado ya la directora general para la clausura, os vamos a poner un vídeo que nos ha traído Jesús para concienciarnos un poco más. Igual que nos ha hecho arrancar la mesa redonda con una sonrisa, pues seguro que irnos con otro aprendizaje más. Muchas gracias a todos. ¿Sabes una cosa? Que me he borrado el gimnasio. Es que me han apuntado a barrerismo. Sí, hombre, esto que es lo último. ¡Buah! El barrerismo. Es que te pone como un toro. Y una cintura. Sorteas bicis, patinetes. Cuantos más haya tirados en medio de la calle, más deporte. Hombre, a Telos, mi perro guía, no le mola tanto. Pero bueno, ya lo irá pillando. A veces, hijo, no sé cómo lo hizo. Esquivo bicis y patinetes como si fuese Neymar, un crack. Imagina que vas por una calle, a tu ritmo, a lo tuyo, y de repente ves que hay unos contenedores que no te dejan pasar, o una furgoneta de reparto. Pues media vuelta, dos calles a la izquierda y a tope, 20 minutos extras de cardio, así, gratis. Buah, el barrerismo, lo más. Te hace pensar, imagina, terraza de bar con mesas y sillas por toda la calle. Un laberinto, vamos. Pues le das al coco y chas, atajo, y sales por la cocina. El barrerismo. Este anuncio te puede haber sacado una sonrisa. Barrerismo. Pero no, no tiene gracia. Barrerismo. Más de 4 millones de personas con discapacidad sufren barrerismo. Barrerismo. Una palabra que queremos que solo exista en la RAE. No en la calle. Ayúdanos entrando en change.org/p/barrerismo. Fundación 11.
Bueno, pues finalizamos esta jornada. Gracias a todos los ponentes por esta estupenda mesa redonda con todas las aportaciones que nos han dado. Necesitamos, desde luego, esa es un poco la conclusión, construir sociedades y familias más fuertes y estables para conseguir así también un desarrollo más sostenible. Y ya sin más, le cedo la palabra a doña Patricia Bezurnartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a quien agradezco muy especialmente su presencia en este acto. Gracias, Patricia. Buenos días a todos, a todas. Gracias a vosotros por la invitación. Y lo primero, saludar a todas las personas que habéis participado en esta jornada. Y agradezco la invitación de este acto que viene a celebrar el día 15 de mayo como Día Internacional de las Familias. Como sabéis, esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, haciéndose eco de la importancia que la comunidad internacional otorga a la familia, no solo la comunidad internacional, sino cada uno de nosotros y nosotras, que sabemos que cuando la familia no está o no cumple con sus funciones básicas, pues la cosa se complica. Este Día Internacional de las Familias es una ocasión propicia para promover la concienciación, el mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importantísimo, esencial núcleo de la sociedad. Como bien es sabido, la ciudadanía española otorga sistemáticamente a la familia la máxima valoración en la escala de importancia de los distintos ámbitos de la vida, justo después de la salud, pero hoy en día la familia es una institución que no podemos conjugar solo en singular, sino que debemos referirnos a ella en plural, con una dimensión inclusiva de las distintas modalidades de convivencia familiar que adopta nuestra ciudadanía. Las familias, como células básicas de organización social, son, como todos sabemos, agentes principales de las profundas transformaciones que está experimentando en los últimos años, tanto esta institución como la sociedad en general. Estamos en una sociedad avanzada, en una sociedad compleja, que ha ido diversificándose cada vez más por la combinación de cambios demográficos, culturales y de las nuevas exigencias derivadas de un mundo cada vez más globalizado, que se han producido en nuestro país de forma más acelerada que en otros de nuestro entorno. De entre estas tendencias mundiales que están configurando esta nueva realidad, encontramos cuestiones como el cambio climático, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero además destacan de una manera muy clara aquellas que dan título a estas jornadas. El proceso de creciente urbanización y además el movimiento de población en general en todo el planeta, pero en particular también dentro de nuestro país entre zonas rurales y zonas o áreas urbanas. Este es precisamente el tema propuesto este año por Naciones Unidas para este Día Internacional de las Familias, con el objetivo de incrementar la conciencia sobre la importancia de las políticas urbanas sostenibles y favorables a las familias. Todos sabemos la relevancia que el entorno físico tiene para el ejercicio pleno de la ciudadanía y también para el desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad, como ya hemos hablado. Los crecientes movimientos migratorios hacia zonas urbanas afectan en gran medida a la disponibilidad de viviendas, por poner un ejemplo, especialmente en lo referente al acceso a viviendas asequibles para familias de bajos ingresos, cada vez más complicado y restringido en los distintos países, y creo que este es un tema que está en nuestra sociedad y que es una de las graves preocupaciones sociales en este momento. A nivel mundial se ha producido un descenso de unos 10 puntos en el porcentaje que supone la población rural en los últimos 20 años, que ha pasado de ser el 53% al 44%. A nivel nacional, a finales del año 2020, el 16% de la población española, unos 7 millones y medio de personas, residía en municipios considerados rurales, frente al 84% que lo hacía en zonas urbanas. A principios de siglo, había un 24% de la población rural en nuestro país. Y entre 2001 y 2019, a la vez que la población total se incrementaba de 41 a 47 millones de habitantes, se ha producido incluso una pérdida de población en casi el 63% de los municipios españoles. Además, es importante destacar que el diseño urbano no siempre tiene en cuenta de forma suficiente las necesidades de la vida familiar, y esto es algo que podemos experimentar cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Porque los espacios públicos bien diseñados permiten a quienes habitan la ciudad acceder a servicios y oportunidades, y esto es especialmente importante para las personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad.
Una buena infraestructura, incluido un transporte público asequible e inclusivo, también es clave. Sin embargo, nos encontramos con demasiada frecuencia entornos urbanos complicados, cuando no hostiles, para las personas que las habitan y que quieren desarrollar allí su vida familiar. Además, es importante en este sentido mantener una perspectiva intergeneracional. Esto es particularmente importante, entender todo el proceso vital y cómo la vida de las personas en sus distintos momentos vitales afecta, cómo afecta el urbanismo a ellas. Por ejemplo, niñas, niños y jóvenes necesitan entornos urbanos seguros y protegidos para ir a la escuela, para acceder a instalaciones recreativas y de juego apropiadas para su edad. Las generaciones mayores necesitan medios de transporte y movilidad accesibles y programas de protección social que les permitan envejecer con dignidad y respeto. Por ello, uno de los retos que tenemos como sociedad es el de humanizar el espacio urbano, porque apostar por la construcción y el diseño de un espacio urbano público de calidad ayuda a construir una ciudad para la gente, para las familias. Ya hay iniciativas exitosas en este sentido y el Gobierno ha aprobado en 2019 la Agenda Urbana Española, una hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones que se van a llevar a cabo hasta 2030 para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables, concienciados y que sean capaces de abordar todos estos retos sociales, económicos y medioambientales, de forma que las personas estén siempre permanentemente en el centro de las políticas públicas, de las políticas urbanas, fomentando la cohesión y buscando la equidad. Pero, por otra parte, no podemos ignorar elementos ligados a la situación económica de nuestro país, como son los graves índices de desigualdad que persisten entre nuestras familias y que sitúa un importante porcentaje de ellas en situación de vulnerabilidad o riesgo de pobreza y exclusión social, con efectos especialmente perniciosos en el desarrollo y la igualdad de oportunidades de niños, niñas y adolescentes. Por ello, debemos priorizar las actuaciones para reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos, buscar la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de edad o de discapacidad. Todos estos retos exigen políticas públicas de apoyo a las familias y alineamientos sociales y respuestas sociales que sean capaces de afrontarlos. Entre estos retos importantísimos, esenciales, nos encontramos la atención a la diversidad, los retos demográficos, las necesidades de apoyo social y educativo a la crianza de hijos e hijas, la promoción de la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión que amenazan la calidad de vida y el desarrollo de muchas familias, especialmente cuando afecta a la infancia y a la adolescencia. Tenemos una de las tasas de pobreza infantil más altas de toda la Unión Europea y es algo que debemos abordar de forma decidida. El Gobierno está plenamente implicado en esta tarea y viene impulsando iniciativas de calado para afrontarlos, como ha sido, por ejemplo, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, el nuevo complemento a infancia o las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis social y económica producida por la pandemia, que incluye medidas en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco de los planes Me Cuida y Corresponsables. Y, además, estamos trabajando en una ley de familias que reconozca jurídicamente a las diferentes estructuras familiares existentes en nuestro país y mejore su protección social y económica, mejore la protección social y económica de todas las familias. Esta ley pretende proteger a todas las familias, especialmente las que presentan mayores situaciones de vulnerabilidad, de necesidad, que abordará también, entre otros aspectos, la vivienda y el urbanismo con perspectiva familiar. Son iniciativas que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que propone la comunidad internacional y que el Gobierno de España ha asumido de forma activa y comprometida, desde la convicción de que apoyar a las familias es una apuesta por la igualdad de oportunidades, la cohesión social, el bienestar social de nuestra infancia, al que todos los agentes sociales, públicos y privados, estamos convocados. Agradecemos a las entidades sociales por su trabajo incansable, por pedirnos a las administraciones públicas y exigirnos en ocasiones respuestas a situaciones muy graves que estamos viviendo y también por su trabajo en la mejora del conocimiento, en la búsqueda de formas mejores de atender, en este caso, la situación de todas las familias. Y en este caso agradecer a The Family Watch su importante contribución para ir sumando esfuerzos y seguir mejorando nuestra convivencia y apostar por una sociedad sostenible que favorezca ese desarrollo positivo de nuestros ciudadanos desde la infancia y les ofrezca el mejor futuro que seamos capaces de entregarles. Así que muchas gracias por vuestra atención y feliz día a todas las familias.
Muchas gracias, directora. Muchas gracias a todos por su asistencia y clausuramos esta jornada.